Zombie Apocalypse. Muy buenas, ¿qué hay, people? Ja, estamos acá en un video de mi móvil y se siente extraño después de tanto tiempo hablarle al móvil de nuevo, y se siente aún más extraño porque lo tuve que hacer por segunda vez. O sea, la primera vez se me bloqueó la pantalla y evidentemente deja de grabar cuando se bloquea la pantalla. Así que le voy a ir dando ligeros toques acá al gato, como para que, acariciándolo un poquito, mi menino, para que no bloquee. No, ¿qué haces? Para que no bloquee nada. Espero que no se haya visto la búsqueda del porno ahí. Bueno, como había dicho, ustedes estarán pensando en este momento, ¿por qué hay un video de este sujeto si este sujeto había muerto? Estoy aquí de nuevo, renací. Le voy a tener que scrollear para arriba, localizo para arriba, porque si no me baja ahí la barra de búsqueda. Había dicho esto, de que sé que hay muchas personas que me habían dicho que por qué no seguía jugando al Last Day y tal, que del Monster Legend ni hablemos, del Last Day. Y es que yo me he aburrido, ¿no? Pero bueno, no quiero... Empecé a jugar de nuevo. Empecé a jugar de nuevo. Luego de estar tan metido en el Fortnite y tal, y tratar de dejarlo un poco, porque ya no tenía vida social, empecé a jugar de nuevo, ¿no? Y como, o sea, no creo que vaya a ser, la verdad, más vídeos de las de ahí. Bueno, más vídeos en general. No sé, estoy subiendo este porque no sé, ni siquiera sé si lo voy a subir en realidad, lo estoy grabando. Porque cada tanto se extraña. Llevo como una semana, creo, que volví a jugar al Last Day. Y se extraña, no voy a mentir, se extraña jugar hablando. Es como que... encima juego de noche cuando llego y... fue, hay un montón de cosas que contarle a los que eran fieles seguidores. Ahora vivo con Nela, es suscriptora loca, que... qué cosa. Bueno, ya saben. Algunos saben. Entonces llego súper tarde a trabajar y tengo que jugar en silencio porque ella está durmiendo y trabaja súper temprano. Y es como que... ay, necesito hablarle al teléfono. A veces. Así que bueno, eso. ¿Por qué estoy grabando este vídeo? ¿Qué es lo importante? El por qué. Porque tengo aquí... ¿cómo se saca la barra de notificaciones en cámara lenta? Porque sé sacarla de aquí abajo. Pues, por cierto, tengo un móvil nuevo, como podrán ver. Y hay un montón de cosas que no sé todavía. Lo tengo hace ya medio año, pero hay cosas que no sé porque estoy viejo. Pasó tan mucho tiempo. Pero bueno, creo que... ahí está. De aquí se baja. Grabando pantalla, míralo ahí. Y si lo bajamos... oh, hace 5 minutos actualización de Last Day. Y han habido muchas actualizaciones. Entonces, ¿qué más da? ¿Por qué grabar esta? Porque esta actualización es la del rework de los cofres. ¿Y qué pasa? Están todos como locos con el rework de los cofres. Porque cambia toda la base. O sea, todo cambia de sitio y tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar el video aquí. Vamos a ir al juego. Y voy a hacer una video reacción de cómo dejó este rework automático de bases, mi base. Así que, ¿cómo se corta esto? Porque, por si estoy, porque no estoy grabando con ningún grabador de externo, sino de la misma barra de notificaciones. La bajo, ahí le doy aquí. Bueno, acá estamos. Estamos en la 1.11.6. Cada vez le agregan más puntos a esto. Juraría que antes era más fácil. Voy a ver cómo es que agarro el móvil, porque recuerdan que cuando tenía el otro móvil a veces tapaba el micro y tal. Bueno, y este no tengo muy claro todavía. Sé que tiene dos micrófonos, pero no sé bien en qué sitio y tal. Entonces, o sea, la prueba y error con esto. Bueno, cofres. No sé si leer esto, la verdad, porque esto ahora que hay apoyo de los youtubers, ¿no? Que cuando yo grababa no había. Sé que hay gente que puede jugar esto antes de que nosotros los simples mortales. Entonces dije, pues no creo que haga falta. Pero bueno, vamos a leerlo por las dudas, por si alguno no sé, está perdido en el limbo como yo y no entras un montón. Que se entere más o menos de lo que está pasando. Hemos comprendido que los cofres ocupan mucho sitio. Pues sí, personas como yo, por ejemplo, que jugamos desde siempre, desde que salió el juego, incluso antes de existir el juego ya lo jugábamos. Cuando no había límite de cofres, hicimos cofres a morir. Y pues mi base, no sé si la recordarán, creo que tengo una foto, voy a ver si después la corto y la pego acá, dependiendo de qué tanto haya conservado de mi poder de edición de vídeo, que no era mucho, pero bueno. Era todo cofre, o sea, mi base era todo cofre. No había más sitio para nada. Entonces, dice así que hemos reducido su número a menos de la mitad. Bien. Bueno, en mi caso es mucho menos de la mitad. En vuestras bases. Y hemos aumentado la cantidad de espacios en los cofres grandes. Ahora el almacenamiento puede guardar
hasta 45 objetos distintos y los soportes hasta 75. Imagino que con almacenamiento se referirá al cofre o baúl o lo que sea, y con soporte a la supuesta estantería de la que todos estaban hablando. Hemos retirado de las recetas los plenos de los cofres y del almacenamiento. Tendréis que colocar una caja pequeña y luego ir mejorándola. Así, bueno, eso ya lo había visto. Todas vuestras cosas están en su sitio. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque hubo muchísimo debate. O sea, obviamente yo fui partícipe de ese debate silenciosamente, mirándolo. Y mi opinión, o sea, había una X cantidad de personas que decían que había que crear muchos baúles, porque ahora las estanterías valen más caras y que un baúl iba a equivaler a una estantería. Y yo, no, yo era del otro grupo de personas que creía que nos iban a dar una equivalencia en ítems que tengamos, dependiendo de tanto los stacks como los ítems no acumulables, en estanterías, que no iba a importar la clase de cofre que teníamos, sino la cantidad de espacios que teníamos ocupados. Algo que a mí me, siendo así, yo quería creer eso. Porque siendo así, a mí me favorecía muchísimo, porque yo tenía como 80 y pico de cofres cuando la gran mayoría podía tener 40. Bueno, sigamos con esto. Todas vuestras cosas están en su sitio, eso es lo que vamos a ver. Las hemos colocado cuidadosamente, no te creo. Y hemos mejorado los cofres de quienes no tenían sitio suficiente para todo. No es que claramente ahí te dice que mejorar, o sea, que iban a mejorar los cofres para los que no tenían sitio, o sea que, ¿para qué andar haciendo baúles si teníamos sitio de sobra? Y si alguno tenía una cantidad brutal de cosas, como no ha sido mi caso, la verdad, porque como yo dejé de jugar, pero imagino que la gente que no dejó de jugar, anda a saber cuántas cosas tenía. Yo imagino que eso se refiere a la gente que tenía más cofres, no como yo. Encontrar los objetos sobrantes en el buzón. Y eso no es todo. Ahora los cofres tienen una imagen que estaba. Bueno, eso de la imagen ladrón. Esto por eso no sé si vale la pena, pero bueno, ¿habéis subido de nivel la habilidad de ladrón y no sabéis para qué sirve? Pues sí, porque era morada y la subí porque. os lo vamos a contar. En las ubicaciones comunes y no comunes, desde los arbustos y pinos, me imagino que se referirá a las zonas verdes, hasta el búnker podéis encontrar puertas y cofres cerrados. Y pueden estar cerrados de distintas formas. Bien, imagino que distintas formas, veremos. Saqueadores, ¿estáis hartos de que los saqueadores os pidan que queréis cofres? Trampas de pincho. Y claro, es que no puedo. Bueno, yo no he interactuado mucho con los saqueadores, la verdad, pero sí que recuerdo eso de las misiones de cofres. Y como yo ya no podía hacer cofres, pues ni verga. Nosotros también hemos añadido muchas tareas nuevas y hemos intentado que sean más sencillas. Y también hemos reducido el coste, el precio por omitir tareas. Pues yo no omito tareas porque no tengo oro, porque a mí no me dan oro ustedes, que firmo grosos. Gasolina, demasiadas noticias en una sola nota de parche. Se ha reducido a la mitad el consumo de la gasolina y viajar en ubicaciones. Disfruta de la conducción. Pues como yo, ya saben, si los que recuerdan, yo casi siempre camino, arrastro la moto por todos lados, así que a mí la gasolina me da igual. Granadas, se han añadido granadas, puedes lanzarlas contra un grupo de zombies y ver qué pasa, y ver lo que pasa. Y también puedes dejarlas caer a vuestros pies. Carnaval, ya está aquí carnaval. Tu nuevo amigo brasileño Lucas se ha ofrecido a darte todo y celebrar una fiesta orgiástica. ¿Orgiástica? ¿Eso es sexual? Eso es sexual, o sea, me están orgiástica. Luego buscaré en internet para estar muy seguro de que yo tengo la definición correcta de orgiástica. Pero bueno, porque aparte, para Lucas está. O sea, nuestro nuevo amigo que es brasileño, que debe. O sea, saben de lo que estamos hablando, debe tener unas muchas ganas de compartir. Lucas se ha ofrecido a darlo todo, o sea que. Ni siquiera es que sea pasivo, o sea, es activo porque nos quiere dar todo. Y celebra una fiesta. Es increíble. Pero necesita tu ayuda. Ah, encima que lo tenemos que ayudar para su zambondromo. ¿Zambondromo se referirá a eso de lo que estoy pensando? Busca los objetos necesarios y los cinturones y alfileres. Encima es sadomasoquista, o sea. Bien, nos va a meter un voyerismo acá. En cuanto finalicen los preparativos, podremos celebrar el auténtico carnaval zombie. Lucas puede recompensarte por tu ayuda con una modificación infrecuente. Opa, una modificación infrecuente, eso ya me va gustando. Un circuito electrónico o incluso un estilo nuevo para tu moto. Conservarás todas las recompensas después del evento. El carnaval nos alegrará los días desde el 21 de febrero hasta el 8 de marzo. Bueno, queda bastante. Bueno, sin más dilación, porque se nos va a hacer largo esto.
Vamos a darle a gracias y vamos a terminar de entrar y vamos a ver qué hizo Kefir con mi base. A ver. Por cierto, no sé cómo se va a grabar este vídeo. Si lo están viendo en muy baja calidad, es muy posible de que no lo haya grabado en 1080 o en lo que sea que tenga que grabar esto, porque ni siquiera sabía, hasta ni siquiera sé cómo configurar la capturadora propia del móvil, o sea que ni la más pálida idea. A ver, vamos a ver cómo tomo el teléfono para llegar a los dos pads sin tapar ningún orificio del móvil. Creo que ahí está bien. Si se escucha mal, no me lo digan porque lo estarán, ya estará hecho, ¿no? Entonces, vale, bien. Entro y veo dos estanterías y eso me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque algo que no comenté es que yo solo tenía cuatro baúles. Solo tenía cuatro baúles. Tenía tres en un principio, solo para las armas. Y luego pasé a tener cuatro cuando me dijeron eso. O sea, me dijeron, Digna, entra, que si tienes muchos materiales, entra y haz baúles porque te van a estar. Y ahí fue cuando yo empecé a mirar sobre qué era lo que iba a pasar. Entonces, vamos a avanzar aquí nomás, así como estamos al planito. Vamos a ampliar esto. Y vamos a ver que, por ejemplo, cada uno de esos cuadrados que nosotros vemos, que está encerrado, como este cuadrado de aquí, este cuadrado, todos estos cuadrados tenían cofres. O sea, todo tenía cofre. Estos seis huecos tenían cofre, esto tenía cofre, todo esto tenía cofre. De hecho, toda esta fila, o sea, acá alrededor del baño de ácido, todo esto tenía cofre, toda esta fila de acá, toda esta fila, que me cuesta señalar, pero toda esta fila tenía cofres. ¿Por qué? Porque yo ahí ponía los cofres con la ropa que estaba a punto de romperse y la basura. No sé si se acuerdan que yo me traía la basura para que cuando me raidean, entraban ahí, veían un montón de cofres, los rompían y funcionaba. Funcionaba espectacular. Toda esta fila de 5 aquí también tenía cofre y ese cadáver que hace ahí. Bueno. Esta parte de aquí que está más protegida también tenía varios cofres. Y ya de por sí veo que tengo muchísimas estanterías. Ven que tengo una ahí. Varias estanterías y que tengo baúles. O sea, si no me equivoco por la forma, ahora lo vamos a ir a ver. Eso es un baúl. Por cierto, o sea, ahora el máximo de cofres es 40. Obviamente no voy a tener 40 estanterías porque no tenía el máximo, máximo, máximo espacio. El máximo de espacio, si no me equivoco, era 2800. Ahora es de 3000. Yo tenía, si no me equivoco, algo de 2400 espacios. Será mucho, no me acuerdo, la verdad, cuánto tenía. Pero sí sé que no lo llenaba a todos esos espacios. Lo que hice fue crear muchas lanzas y muchas mochilas y llenar todo de lanzas y mochilas. Antes, hasta incluso hasta ahora, porque yo estaba despierto cuando se lanzó la organización. Ya tendría que ir a dormir porque esto es trabajar en unas horas. Fatal, hace mucho que no hablo así. Y menos mal que me quedé terminando de llenar esos últimos cofres con lanzas y mochilas, porque justo se lanzó la actualización hoy y no sabía cuándo se iba a alargar, así que. Pero bueno, vamos a ver, me estoy orinando y me estoy muriendo. Podría directamente dejarme morir y ya no tendría que orinar. ¿Quién no quiere hacer eso? Pero bueno, mientras tanto, vamos a arrastrarnos acá así. Ay, no puedo abrir esto, qué chafa. Bueno, vamos a ver lo del baúl ese mientras voy ahí muriéndome. Me muero de hambre y me estoy orinando. Bueno, ven, esto tiene toda la pinta de ser un baúl. Esto de aquí. Tiene toda la pinta de ser un baúl. Otro baúl. Lo bueno, mira, mientras me hayan dejado todos baúles. Porque esto que sería un cofre pequeño. Esto que está ahí de. Bueno, se abre la puerta otra vez, ¿vale? Qué extraño. Eso es un cofre pequeño. O sea, un cofre de los segundos vendrían a ser. Pero bueno, lo que yo decía, luego reacomodaré todo esto, porque imagino que esto debe estar súper desacomodado. Yo voy a bajar un poco a esto, ¿no? No está como gimiendo muy fuerte. Pero yo creo que salgo ganando en los espacios en cuanto a la fábrica, o sea, la manufacturación de los baúles. Porque recuerdan que los baúles valían 5 de acero y ahora las estanterías valen 15. Entonces, yo lo que quería era eso, no perder mi acero. O sea, que no tengo mucho tampoco, de unas 30, 40 placas. Pero claro, no me salía rentable ponerme a subir ahora para ganar más espacios porque no los voy a usar. Porque es muy posible, al ver que no me dieron todas las estanterías, o sea que no me mandaron nada al buzón. Entonces, yo creo que me sobra espacio. Ahora yo entro al juego, reacomodo las cosas, borro todas esas lanzas, o las uso porque sigo jugando muchísimo con lanzas. Sí, borro todas esas mochilas porque tenía como 200 o 300 mochilas. Imagino que todo ese espacio me va a quedar.
A ver, vamos a poner acá así. Creo que ahí no estoy tocando nada. Y vamos a ver qué onda con esto. Bueno, ya vemos que hay cosas aquí que yo no dejé. Definitivamente. Todo eso no lo dejé yo ahí. Esto metió más o menos como quiso, porque aquí hay un cofre. Este cofre tenía todo el combustible, entonces pues deja todo el combustible ahí, ¿no? Pero bueno, no sé cómo es que habrá reagrupado esto. Pero mira, ya empiezo a encontrar mochilas. Porque mochilas tenía muchas. Mira, aquí me dejó varias. Ah, mira, estos son los cofres pequeños que me dejó armas y eso. Ah, mira, los cofres pequeños tienen 5, 25 espacios. Esos serían los pequeños, creo yo. Acá están los grandes que me dejó ahí lanzas a morir también. Y ahora vamos a hacer un recuento luego de cuántas estanterías me dejaron. Esto que es un cofre pequeño, sí, con ropa ahí a punto de romperse. Vamos a ver por aquí, por donde estaban esto de los perros y esto. Pues ya no, hay mochilas y pinchos. Que tenía un huevazo. Bueno, acá me dejó bastantes armas. Lo malo es que me habrá mezclado las armas nuevas con las usadas. Y ahora para encontrar, o sea, para volver a acomodar todo eso. Que mejor, un cofre pequeño. Esto es un cofre pequeño también, da ropa medio usada. Aquí, cajas del comerciante y algunas armas. A ver qué, ¿esto es un cofre pequeño o es un baúl? Ah, esto ya es un baúl. Esto ya es un baúl, entonces acá, claro, acá le tenemos que dar ahí a la flechita de para arriba y ahí nos muestra, claro. 15 placas. Eso obviamente no lo voy a usar. Entonces, acá esto antes estaba así, hice todas estas paredes porque me iban a venir a raidear y no quería que me roben nada, entonces le llené todo de pared. Pues bien, entonces, a ver, o sea, ya no vale la pena ya seguir viendo qué onda aquí. Solo vamos a hacer el recuento de las estanterías y ya, aquí tengo un montonazo de lanzas, la verdad. Voy a dar ahí a mi fabricar. Ah, mira, aquí hay más estanterías. Mira, mira todas las lanzas que me tomé el trabajo de hacer para que me den más estantería. ¿Qué hay por aquí? Aquí hay algunas cosillas más. Pero bueno, ahora ya como digo, ya ahora no, pero luego veré cómo reacomodo todo esto. Entonces, esto es un baúl. A ver, el que tiene como clavos alrededor es un baúl. Sí, perfecto. Y el que. Pero se nota. A ver, espérate, porque a ver acá. Vamos a mover algo acá. A ver, ahí. Aquí. Ahí. Y movemos. Esto. ¿Cómo se movía? Ahí. Ahí. Y lo movemos ahí. Perfecto. Entonces, ahora mi pregunta es: ¿se notas? Sí, se nota. Creo. Claro, a los. Se le ven como unos grilletes. Entonces, a ver, vamos a venir para aquí y vamos a ver qué tengo. Vamos a empezar de acá. Vamos a empezar de acá. Aunque no muestra bien. Creo que antes mostraba los cofres, ¿o no? Más notorios. Pero bueno, tengo una, dos, tres estanterías por ahí. Cuatro. Esta yo no sé si es una estantería. Creo que si le damos. Ah, mira. Ah, madre mía. Si le das ahí a muebles es mucho más sencillo. Entonces tengo tres estanterías. Cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9, 10. Bueno, las voy a ir tocando para que vean que estoy contando bien. Porque tenemos una. Uy, no, es un coñazo. No, bueno, confíen en mí. Vamos a empezar de acá, de la naranja. Una, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. 21 estanterías. O sea que me ahorré muchísimo, ¿no? Porque me dio 21 estanterías y sacamos la cuenta por 15 placas cada una. Son como 300 y cacho de placas. Así que me salió bastante bien el jueguito este de las lanzas y tal. Y luego los baúles y eso, como digo, en realidad cuántos baúles y cuántos cofres pequeños tengo me da igual. Porque yo los baúles no los voy a subir a estantería. No creo, primero porque como digo, tengo muchísimo espacio. O sea, fíjense ahora el espacio que tiene una estantería. Voy a centrarme en reforzar esta zona, que es donde tengo la mayor cantidad de refuerzo de momento. Y aquí meteré todo lo que sea de valor. Entonces me sirve tener baúles porque, por ejemplo,
Yo tengo todo muy separado, ¿no? Entonces, de pronto aquí, que es donde tengo toda la zona de manufacturación de cosas, me sirve tener aquí uno o dos. No me sirve tener una estantería, por ejemplo, aquí, llena de mochilas, porque luego tengo que meter todo en uno. A mí me gusta tener todo así más seccionado. Entonces, todo lo que sea baúl lo voy a dejar. Lo que sí me interesa es cuántos de estos me dejaron. Porque en realidad, pues mira, esto sigue valiendo lo mismo. 5 de acero, no me acuerdo cuánto roble pedía hacer el baúl antes, pero sí me acuerdo que pedía 5 de acero, o sea que en realidad sigue siendo lo mismo. Y de hecho, yo creo que incluso es mejor, porque acá tenemos 25 espacios, que es lo mismo que tenía antes el baúl, el cofre este de tier 2, si mal no recuerdo, 25 o 20, no me acuerdo bien. No, creo que 25. Pero si nosotros pasamos a un baúl, que nos vale lo mismo, o sea, nos vale lo mismo. Nos estarían dando 25 y luego 1, 2, 3, 75. O sea, claro, salimos ganando muchísimo con el espacio. Hay mucha gente que no le ha gustado el reward de los cofres y eso, pero yo creo que salí ganando. Ahora, cuando empiece a borrar todas estas mochilas y todo esto, seguro me va a quedar un montón de espacio. Como digo, voy a reforzar esta parte y esta parte que tengo aquí, de tier 3, y luego empezaré a tirar todas las paredes porque quiero hacer algo diferente. Y ahora que tengo la habilidad esta de albañil, que me devuelve material, quiero tirar aquí todo esto. Luego, tal vez, no voy a prometer nada, haga un vídeo de cómo dejo la base ahora. Pero no creo que me sirva, o sea, el diseño actual de la base, obviamente, porque me sobra un montón de espacio. Veré cómo reubico todo y más o menos cómo secciono ahora las estanterías, porque claro, lo malo, o sea, lo bueno es que ganamos mucho espacio. Lo malo es que donde nos entren al sitio donde tenemos 7, 8 estanterías, pues se llevan todo. O sea, se llevan todo, literal. Por eso digo que conviene tratar de dejar todo bastante separado, incluso así. Por más que esté seccionado por madera, fíjate que si entran aquí no van a romper todo esto para venir hasta esta parte. Igual yo creo que, como siempre, yo sigo pensando que el que te roba es un bot, como siempre. Entonces, si tú les dejas aquí como yo siempre dejo este cofre lleno de basura y abierto, pues vienen y se llevan la basura. Yo no creo que una persona, o sea, que si es una persona la que te roba, ¿por qué se llevaría basura? No creo, pero bueno. Así que bueno, yo creo que hasta por aquí queda esto, porque no me acuerdo qué otra cosa decía las notas del parche, creo que, pero lo más relevante era lo del reward de los cofres, o sea, el resto me daba un poquito igual. Así que nada, pues ya me dejarán en los comentarios cómo les salió a ustedes y si les dieron muchas estanterías o no, alguno que quiera comentármelo y eso, y qué les parece obviamente el recuerdo de los cofres, que a mí, como digo, me parece genial. Vamos a poder aprovechar muchísimo mejor todo esto de aquí. Así que bueno, ya les poco más que decirles. Tal vez suba un vídeo, tal vez, uno que otro, cuando Nero no esté, porque lo extraño muchísimo. Pero bueno, como decía, los dejo aquí, un saludito, y los dejo con el papá. Espera, dijo que los dejo con el panda, pero como cambié de móvil, esa intro no sé si la tengo. Tengo que buscarla, tengo que buscar en el otro móvil, a ver si me la paso a este móvil y así puedo. Pero bueno, si puedo, los dejo con el panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the banner. Legacy.